Noticias: Una mujer fue golpeada la madrugada de este viernes, al filo de las 3 de la madrugada, en la zona centro de la ciudad, después de que se confundiera y abordara un taxi que ya iba ocupado. El hombre que iba al interior de este taxi, en estado etílico, la golpeó. Una confusión al momento de abordar un taxi detonó una fuerte pelea entre un hombre y una mujer la madrugada del viernes. Hechos ocurridos en las inmediaciones de la zona centro. El incidente se presentó al filo de las 3 de la madrugada, cuando una mujer abordó por equivocación un taxi que ya estaba ocupado, provocando la molestia del hombre que se encontraba dentro de la unidad de alquiler. La discusión se fue tornando cada vez más violenta al punto de que el pasajero, quien se encontraba en completo estado etílico, presuntamente agredió a la mujer provocándole diversas lesiones en el hombro y brazo. Al ver que la pelea no cesaba, el ruletero abandonó la escena, por lo que la mujer decidió parar otro taxi hasta llegar a un bar ubicado entre las calles Quicoténcal y Álvaro Obregón para pedir ayuda. Personal del sitio solicitó la presencia de elementos de la policía municipal, quienes a los pocos minutos se presentaron en el lugar para tomar conocimiento, además de realizar la búsqueda del presunto agresor. Gracias a la rápida intervención de los efectivos, se logró la localización del sujeto entre las calles Lerdo y Cuauhtémoc, y posteriormente se llevó a las partes involucradas a la agencia del Ministerio Público para mediar la situación. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele -Zócalo.